Frena de eso, noticias. CONUSE ha convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer el plan de acción de esta semana. Le hemos puesto el nombre, el plan de acción Andrés Achón Paz, en conmemoración a los 24 años de desaparecido del compañero Andrés Achón, que fue asesor de las 49 organizaciones en 1995, cuando se implementó la ley 44, que modificó el código de trabajo. Él estuvo como asesor de las 49 organizaciones. Y este viernes pues vamos a tener un conversatorio a las 5 de la tarde sobre la vida del profesor Andrés Achón Paz, su contribución al movimiento sindical. Y de igual forma queremos comunicar que este jueves nos vamos a estar concentrando a las 9 y media de la mañana en la rotonda de la Vía de los Mártires para ir a la Corte Suprema de Justicia en una marcha y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 101, que es el que permite reducir la jornada de trabajo hasta 50%, lo cual de esta forma se reducen los salarios de los trabajadores y lógicamente pues a nuestro criterio se violan preceptos constitucionales. Vamos a estar haciendo esa acción. Hay que entender también en cuanto cuando se reduce la jornada que los salarios son bajos en el país, la vida es sumamente cara y lógicamente pues reduciendo la jornada de trabajo no alcanza para satisfacer las necesidades que tienen los trabajadores actualmente. Y lógicamente, pues nosotros hemos planteado también la necesidad de que este decreto, que extiende hasta diciembre y los trabajadores no tienen ningún ingreso que les pueda satisfacer las necesidades, porque los 100 dólares a duras penas no alcanzan, y lógicamente hemos planteado 500 balboas de renta básica para que el trabajador pueda cumplir con sus necesidades de la canasta de alimentos y gasto de medicina. Igual forma estamos también planteando nuestra preocupación por la decisión que se acaba de tomar según el ministro de Salud, que hubo un acuerdo con los médicos de que no se van a contratar médicos extranjeros. Nosotros desde hace mucho tiempo a nivel de Frena de Eso, de la cual nosotros somos parte, hemos planteado que se necesita pedir ayuda internacional para combatir el COVID-19 y evitar la cantidad de muertos. Nosotros somos un país que tiene 1.788 muertos hasta ayer, arriba de hoy debemos estar arriba de 83.000 contagiados en su totalidad, y lógicamente se necesita la ayuda internacional y específicamente con la Brigada Cubana. Creemos que es necesario traer a las brigadas cubanas para que ayuden a combatir el virus o el COVID-19. Todo el mundo sabe, inclusive el mismo sector de salud, la cantidad de protestas, de quejas que tienen, planteando de que están cansados, de que no hay el suficiente personal, que no se cumple con las medidas de bioseguridad, y además pues en los hogares los que están positivos no son atendidos. Y aquí nunca se ha resuelto el problema de la atención de los trabajadores en tiempos normales, porque la medicina aquí es un negocio, esa es la realidad, y no hay la cantidad de médicos para atender a los trabajadores en tiempos normales. Ahora con el COVID se agrava y es lógico que se vuelva, que se traigan en estos casos médicos. Estamos planteando las brigadas cubanas que tienen experiencia en otros países. Así que pues esos son los anuncios que queríamos hacer y esperamos pues que se escuche la voz que estamos alzando los trabajadores. ¡La victoria! ¡La victoria! ¡Peleando! ¡Peleando! ¡Abajo! ¡Abajo! Frena de eso, noticias.